Sería mejor que evitara caminar, señora. Tranquila, no la dejaremos. Muchas gracias. De nada, que se mejore. Menudo susto, ¿no? Al principio no he sentido nada, pero cuando he visto la sangre... Sherezade. Hola. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Alguien me ha disparado. ¿Quién? No le he visto la cara. Sherezade ha tenido mucha suerte, señor Onur. La bala solo le ha rozado la rodilla. ¿Ah, sí? Podría haber sido peor, pero no hay de qué preocuparse. Le he dado antibióticos para la infección. En cuanto se le cure la herida, estará como nueva. Doctor, ¿seguro que está bien? Seguro, no hay de qué preocuparse. Solo necesita hacer reposo. ¿Y ya está? No se preocupe, señor. Le digo que está bien. ¿La policía le ha tomado declaración? Claro. No se preocupe, de verdad. Somos discretos. Esto no saldrá de aquí. Está bien, gracias. Ah, señor Onur. Tiene que comprar esto. Gracias, doctor. ¿Te duele mucho? Me escuece un poco. Voy a por un café. ¿Alguien quiere? Yo no, gracias. Vale. Ben, uno debería haberle llamado. No hacía falta que viniera. Ya ve que tampoco es nada grave. Estaba preocupado. Me has dado un susto de muerte. Buenos días, señor. ¿Puede ponerme un kilo de peras? Claro. Toma. Mirivan, porfa, ¿me traes un poco de leche? Por supuesto, cariño mío. Can. ¿Qué haces, cielo? Quiero llamar a mi mamá. ¿Para qué? Para que me compre un cuaderno para colorear y unas pinturillas. Pero si tu madre acaba de irse, Can. Pero podemos llamarla al móvil. No vamos a gastar a lo tonto. Esperamos a que llegue a la oficina y la llamamos desde el teléfono fijo. ¿De acuerdo? ¿Así sale más barato? Claro, cielo. Tu madre trabaja mucho para ganar dinero. No podemos gastarlo llamando así porque sí. Aquí tienes la leche. Hola. Onur. ¿Qué pasa? ¿Llego muy tarde? ¿Perdona? ¿Cómo has dicho? ¿Cuándo ha sido? ¿Pero cómo? ¿Quién ha sido? ¿Cómo que no lo sabes? Vale. ¿En qué hospital está? Vale, bueno, voy para allá. Buenos días. ¿Qué hora es? Tengo que irme ahora mismo, así que vístete rápido. Pero si aún es muy temprano, tengo mucho sueño. ¿No me has oído o qué? Tengo que irme. ¿Pero qué pasa? ¿Y esas prisas? ¿Qué dices, Benu? ¿Cómo que Chetin Duman amenazó a Sherezade? Dime. ¿Por qué yo no sabía nada?
Sheriff Adrin no le dio importancia, señor, y yo tampoco. Ya sabe que este tipo de amenazas suelen ser falsas. Pues muy mal hecho las dos. ¿Cómo que falsas? ¿Cómo no le habéis dado importancia? Deberíais habérmelo dicho. Tiene razón. ¿Mirvan está acá contigo? Uh-huh. Está aquí conmigo. Estamos jugando. ¿Por qué? Hoy quedaos en casa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Hace muy buen día. No salgáis de casa, por favor. Sheredade, ¿ha pasado algo? Y no os acerquéis a las ventanas. ¿Qué pasa, Sheredade? ¿Estás bien? Sí, claro. Te llamo en un rato, ¿vale? Oye, Venu, ¿te puedo pedir un favor? Pues claro. ¿Puedes ir a buscar a Khan y traérmelo aquí? Quiero que mi hijo esté conmigo. Claro, voy ahora mismo. Un momento, Sheredade. Creo que Mirvan también debería venir. Ya, pero... No sabemos lo que puede pasar. Le diré al chofer que pase a buscar a Khan y a Mirvan y que los lleve a mi casa. Ahí estarán seguros y tú también deberías ir. No, señor Honor. Sheredade. Necesitáis un lugar seguro hasta que resolvamos esto. Y tu casa no es segura. Señor Honor... No insistas. Te han disparado en la misma puerta de tu casa. ¿Y si le pasa algo a Khan? Me lo puedo llevar a mi casa. O si prefieres, para que te quedes tranquila, primero los traigo aquí y después nos vamos a mi casa, ¿vale? No quiero molestar. Pero si no molestas... Venu, te voy a agradecer este favor toda la vida. Qué bobada. Bueno, ahora mismo vuelvo. Avísales para que estén listos. Vale. ¿Ha llegado Safer? Vale, vale, perfecto. Nos vemos luego. Hay una parada de taxis ahí mismo. Te dejo y coges uno. Escucha, ¿qué es tan urgente como para que me hagas coger un taxi? ¿Se puede saber? ¿Te dejo aquí mismo? Muchas gracias, qué caballeroso. ¿Está bien aquí o no? Si está bien para ti. Estoy muy sorprendida. No me imaginaba que fueras así, la verdad. Adiós. Ya nos vemos otro día. Ese hombre amenazó a mi arquitecta. Le mandó el contrato y le dijo que si no lo firmaba le iba a ir mal. Y como Sheredade se negó a firmarlo, le ha disparado. Es muy raro. Conozco muy bien esa empresa. No creo que Chetin Tumán sea capaz de hacer algo así, ¿sabes? No creo que hayan sido ellos, Honor. Sé que ha sido él. Además, Venu fue testigo. ¿Le conoces? ¿Dónde está la oficina de ese hombre? ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo desde el principio. No sabemos nada, Kerem. Solo sabemos que han amenazado a Sheredade y después la han disparado. ¿La han amenazado? ¿Quién? Un tal Chetin Duman, un constructor. Estaba muy interesado en que le diéramos el proyecto de Dubai. ¿Cómo está Sheredade? Bien, está dentro. Honor, voy a investigar este asunto. ¿Qué vas a investigar? Ese hombre es un delincuente. Tú dame su dirección que yo me encargo. Voy a matar a ese cabrón. Honor, relájate, por favor. Aún no sabemos si ha sido él. ¿Y quién ha sido, si no? ¿Desde dónde te ha disparado? No me ha dado tiempo a ver nada. Ha sido muy rápido. He oído un disparo. Después he sentido que me ardía la pierna. Y he visto que sangraba. Esto me parece increíble. Safer sigue aquí, ¿no? Uh-huh. ¿Te duele? No, pero estoy muy cansada. Duerme un poco. Te han dado unos calmantes. No sé por qué sigo aquí. Si ya estoy bien, me quiero ir. Ya queda poco, tranquila.
ten paciencia. Te van a dar el alta esta tarde. Sherezade. Sé que Chedin Duman te amenazó. Quiero saber qué pasó. ¿Se lo ha dicho Venu? ¿Cómo fue? Creo que sé quién ha podido ser. ¿Quién? No estoy seguro, pero... Sabatina Faoglu estuvo en la empresa el otro día. Y me dio mala espina, ¿sabes? Le digo en serio que no es nada grave. Tengo muchos amigos que también han recibido amenazas alguna vez. Si cedo a la primera amenaza, no podré seguir trabajando. Pero debiste decírmelo. Ya, pero... Sherezade. ¿Y si hubiera pasado algo peor? ¿No lo has pensado? ¿Cómo estaría yo? No me lo perdonaría jamás. Onur, ¿puedes venir un segundo? ¿Qué pasa? Tú descansa, vuelvo ahora mismo. Pero qué bonita es mi niña. ¿Quién es la princesita de la abuela, eh? Oh, mi niña preciosa. Mi niña. Ay, mi amor. ¿Crees que tiene hambre? Oh, pues supongo que sí, cariño. Ay, ¿vas a darle de comer, cielo? Sí, claro. Estoy mucho mejor. Ay. Hacía tiempo que no dormía tan bien. Nadide. ¿Me la das? Toma, cariño. Gracias. Oh, mi niña. ¿Nimet le habrá preparado la leche? ¡Nimet! ¡La leche de la niña! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí tiene. Toma, mi vida. Toma. Venga. Le he preparado una tila. Gracias. ¿Ha podido conectarse a internet? Sí. Tengo el router en la habitación. Hay señal en toda la casa. Vaya, pues qué bien. Genial. Dios mío. Onur, Chetin y su gente no son nadie. Intentan conseguir trabajo pagando a los arquitectos. Si no pueden, les asustan un poco amenazándoles. Pero esto es obra de alguien más grande. No sé por qué sigues defendiendo a ese tío. No es eso. Onur, ¿no te parece raro que Sabatina Faoglu fuera a verte? Yo me preocuparía más por los Caravans que por Chetin. Haz caso de lo que te digo, sé de qué hablo. Estamos buscando al culpable muy lejos. Tiene que estar más cerca. Ha llegado esto para Sherezade Bliyaoglu. ¿De parte de quién? No lo sé, señor. Las han dejado en recepción. ¿Quiere que las dejen? Pueden ser de los que le han disparado. No, ya me las puede ser. ¿Por qué no? ¿Quién las manda? Yelil Karabas. Será desgraciado. Que se mejore pronto. Yelil Karabas. Está claro que han sido ellos, ¿no lo ves? Abre la boquita. No quiero, estoy lleno. Una cucharada más, venga. Si no voy a llorar, por favor. Venga, vamos. Muy bien, campeón. Ha llegado Venu. Hola, Venu. Venu. Hola.
Oh, mi niña. ¿Vamos a ver a mamá? Sí, cariño. Ahora vamos a verla. ¿Lo tienes ya todo preparado, Mirvan? No, no he tenido tiempo. Y no sé cuántos días estaremos fuera. No te preocupes. Lo preparamos juntas. Ah, tú termina de darle de comer y yo voy cogiendo las cosas de Sherezade. ¿Será para largo? No sé, pero por si acaso cogemos bastantes cosas. Abre la boca. ¿Qué hacemos? ¿Avisamos a la policía? ¿Y qué vamos a decirles? ¿Que sospechamos de Yelil Karabás porque le ha mandado flores? No tenemos pruebas, Krem. Solo tenemos sospechas. No sabemos seguro quién ha sido. Me va a dar algo. No pienso quedarme aquí de brazos cruzados. Tienes razón. No podemos quedarnos así. Hay que hacer algo. Renunciad a la licitación. ¿Que renunciemos? No podemos. No es una opción. Si cedemos con ellos, no vamos a recuperar nunca nuestro poder. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a ir a Ankara esta noche. ¿Eh? Tengo un buen amigo en la policía. ¿Tu amigo Cabrio? Somos muy buenos amigos. Hablaré con él. ¿Servirá de algo? Si no me equivoco, Yelil Karabás tiene una larga lista de antecedentes penales. Igual eso puede servirnos. Puede ser. Nosotros también tenemos amigos que trabajan así. Dispuestos a proteger la empresa como sea. Solo tengo que llamarles. Onur, hijo. Ya lo sé. Yo también conozco bien a esa gente. Y creo que deberían ser la última opción. Tiene razón. Vete a Ankara. No perdamos más el tiempo. Eso sí, Zafer. Si tu plan no funciona, avísanos para que podamos hacer algo nosotros aquí. Está bien. Pero no creo que haya ningún problema. No me lo puedo creer. Hola, Banu. Quiero un billete para el primer vuelo a Ankara. Gracias. Venga, vamos. Sí. Quiero llevarme las orejeras. Pues vamos a buscarlas. ¿Le cojo esta chaqueta roja? ¿Lo coges, Venu? Sí, tranquila. Hola. Vaya, Venu, la arquitecta más guapa de Vinyardin. ¿Con quién hablo? ¿Cómo está Sherezade? Parece que esta vez ha tenido suerte. ¿Cómo lo sabe? Pensaba que no nos enteraríamos. Le hemos mandado flores al hospital. Si quiere, le mandamos unas a usted también. Está dormida. Venu. ¿Hola? Señor Krem, ha llamado un hombre a casa de Sherezade y me conoce a mí también. ¿Y qué te ha dicho? He visto gente sospechosa enfrente del edificio. ¿Qué pasa? No salgáis de casa. Ahora vamos para allá. Cerrad con llave y no os acerquéis a las ventanas. Aquí tiene. Tenemos para todos. Hay para todos. Ya sé que esto no puede arreglar lo que hicimos, pero hemos querido ayudar a todos nuestros vecinos como buenamente podemos. Gracias, señor Burhan. Ya no echarán más residuos en el barrio, ¿verdad? Ya se lo he explicado. No fuimos nosotros. Fue la empresa que teníamos contratada. Les pagábamos para que tiraran los residuos en los lugares en los que hay que tirarlos. Pero son unos estafadores. A partir de ahora vamos a encargarnos personalmente. Los niños del barrio juegan ahí. Espero que no hayan cogido ninguna infección. Somos vecinos desde hace años y nunca había pasado. Los residentes del barrio trabajan en mi fábrica. Saben perfectamente el tipo de persona que soy. ¿Necesitan algo más, señores? Díganme, somos vecinos. Estamos bien, señor. Gracias a Dios. Pero... Dígame, señor concejal, ¿qué necesitan?
Iban a construir un centro de salud, pero no arrancan. Me preguntaba si usted podría hacer algo. ¿Quieren un centro de salud? Sí. Entonces yo me encargo. Solo díganme dónde. Muy bien. Dame otra, dame otra. Esta es para usted. Muy bien, muchas gracias. Para usted. ¿Mamá tiene mucho dolor? No, cariño. Y estará mucho mejor cuando te vea. Tranquilo. Pues vamos a verla entonces. Ahora vamos a ir, cariño. No te preocupes. Hola, amiga. Hola. Vamos. Hola. ¡Kerem! ¡Hombre! Aquí está mi campeón. Oye, ¿sabes que mi mamá se ha caído? Sí, ya lo sé. Vámonos. Ya lo sé. Ven aquí, Khan. Vamos. ¿Quiere que lo coja yo? Vale. Vamos, tío. Pasa. Gracias. ¿36,7? Genial. Todo bien. Entonces ya no hace falta que me quede más tiempo. Claro que no. Ahora mismo le damos el alta. Genial, muchas gracias. Pasa, pasa. Mamá, mamá. ¿Cómo está? Bastante bien. Mi niño, ven aquí. Vida mía. Mi niño. Qué ganas tenía de verte. Tú también estás en peligro. ¿Yo? Si te dijeron que a ti también te mandarán flores, es porque saben dónde vives. Es verdad. Venga, abre la boca. ¿A mamá le duele mucho la herida? No, ya está mucho mejor. Come. Bebe un poquito. Yo lo que quiero es irme a mi casa. Estáis en peligro, Shrezade. ¿No has visto de qué son capaces? Por eso debéis veniros a mi casa. No podemos, señor. No seas cabezona. Que no. El señor Kerem no está en la oficina. Ah, vale. ¿Y a qué hora llegará? No lo sé. Vale, gracias. Mi madre tiene una casa en Silibri. Ah, es verdad. ¿Quién es, Safer? No. Nada importante. ¿Qué estaba diciendo? Lo de la casa de tu madre. Eso es. Si queréis, podéis quedaros allí. Los guardias de la empresa pueden vigilarla. Así estaremos más tranquilos. Me parece bien. A mí también. Yo quiero ir a mi casa. Sherezade, te estoy diciendo que te estaban esperando en la puerta de casa. ¿Qué parte no entiendes? Hazlo por el bien de Khan. Vaya, vaya, vaya. Pero qué cosas más ricas, Nadide. Mi enhorabuena. Felicita a Nimet. Que vengan todos, que quiero empezar. Ya vienen, ya vienen. Ali, qué mal está en su habitación. Bueno, pues dile que venga. ¿Por qué no se lo dices tú? ¿Quieres que me arrastre? ¿Cómo dices eso, Burkhan? Es tu hijo. No pasa nada porque vayas a decirle que baje a cenar. ¿Mm?
¿Eres tú, Nimet? Ali Kemal. Dime, papá. La cena está en la mesa. Vamos, hijo. No, papá. Gracias. No tengo hambre. Si he venido a buscarte, tienes que bajar aunque no tengas hambre. Están todas esperándote. Tu madre, tu mujer y tus hijas. Así que ya estás bajando. Vale, papá, ya bajo. Ali Kemal. Tú también eres padre. Dime una cosa. ¿Tú haces distinciones entre tus hijas? No, ¿verdad que no? Porque son iguales. Pues yo tampoco las hacía entre los míos. Pero, papá... Escúchame bien. Nunca he tenido un hijo preferido. Para mí, los dos erais iguales. Todo lo que quería para Ahmed, también lo quería para ti. Fui muy duro con los dos. ¿Y qué he conseguido con eso? Perder a uno de mis hijos porque me pasé de la raya. Cometí un error. Y ahora lo estoy pagando muy caro. No quiero que mi otro hijo también me odie, Ali Kemal. No quiero sufrir más. Sois mi vida. Además, ya estoy muy viejo. No me queda mucho tiempo. No digas eso, papá. Le pido a Dios que estés con nosotros durante mucho tiempo. Vamos, vamos. ¿Por qué hemos venido aquí? Ya te lo he dicho, Khan. Tenemos una plaga en casa y nos la tienen que fumigar. Así que pasaremos unos días aquí, pero pronto volveremos a casa, ¿vale? Oye, ¿sabes qué? Me lo comería besos, te lo juro, te lo juro, te lo juro, todo entero. Ay, Venu, para. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Que te como. Firdevs. Siento haberte hecho venir a estas horas. Sherezade necesita ayuda. No pasa nada, señor. Estoy encantada de poder ayudar a Sherezade y a su hijo. Sé que es... ¿Qué? Sé que es importante para usted, así que también lo es para mí. Vengo a echar una mano. No hace falta, Mirivan. Usted vaya a descansar, que yo me encargo de esto. No, que hay mucho que hacer. Vale, entonces podemos poner carne, arroz con tomate y preparar unas ensaladas. Perfecto, me pondré a lavar la verdura. Manos a la obra. ¡Oh! ¡Oh! Con lo bonita que era. Oh, qué pena. Era muy cara, ¿verdad? Vaya, eso parece. No pasa nada, mujer. Las cosas se rompen. Oye, no es para tanto. Se va. ¿Qué pasa, Peride? Solo ha sido un accidente. Onur le ha pedido a Sherezade que se case con él. ¿Cómo? Un arquitecto de prestigio. El único hijo de Muhsin Aksal. Uno de los dueños de Dinjapi Holding, Onur Aksal. Le ha pedido un matrimonio a una viuda con un hijo. ¿Cómo te has enterado? Me lo ha contado. No sé qué decirte, Peride. ¿Lo tiene claro? Parece que sí. ¿Y tú qué piensas hacer? Hacerle rectificar. Si lo tiene claro, ¿cómo vas a hacerlo? No lo sé. Pero va a tener que tomar una decisión. Va a tener que elegir. O a mí. O a esa mujer. Mm.
¡Ay, que te como! ¡Ay! Vamos, cariño. Vamos a ver qué hay por ahí. Vamos. ¡Ay, que te pillo! ¡Corre, no me vas corre, a pillar! ¡Corre! Firdevs se alegra de conocerte. ¿Firdevs también lo sabe? Me conoce muy bien. Siempre sabe lo que siento. ¿Usted no le ha dicho nada? No ha hecho falta. Ella nota esas cosas. El que te disparó se va a arrepentir de haberlo hecho. Tranquilo, señor Honor. Me basta con que lo encierren. Además, mañana ya voy a poder andar. El médico ha dicho que no tengo nada grave. No te gusta nada que te sirvan. Digamos que no está en mi naturaleza. De eso ya me he dado cuenta. Pero a veces no viene mal. Khan, ¿a dónde vas? ¡Kerem, Kerem! ¡Oh, Khan! Aquí está mi campeón. Yo le ayudo. ¿Dónde estabas? He estado hasta ahora en la oficina. Iván, mira lo que me han traído. ¿Cómo estás? Estoy bien. No se preocupe. ¿Cómo que no? ¿No te das cuenta, Sherezade? Te han disparado. Pero en la pierna. Suerte que tuvieron mala puntería, porque si no, no sé. Mira, te he traído esto para leer. Gracias, señor Kerem. ¿Zafer se ha ido a Ankara? Acaba de llegar. ¿Alguna novedad? No. Mira, Beno. Oh. Han disparado a nuestra arquitecta, Cabrio. Han disparado a una mujer inocente. No puedo entenderlo. ¿Cómo puede haber gente así en el mundo? ¿Y por qué le han disparado a ella? Es blanco fácil. Y una trabajadora excelente. Han querido asustarla a ella primero. Supongo que para retrasar el trabajo. Es una forma de ganar tiempo. Puede ser. ¿Y cómo te puedo ayudar yo? ¿Qué puedo hacer por ti? Tú sabes mejor que yo lo que significa estar atento, Cabrio. Quieren que renunciemos a la licitación. Investiga el incidente, descubre quién está detrás. Lo más importante es que castiguen al que disparó a Sherezade y que pase un tiempo entre rejas. ¿Quién puede ser? ¿Sospechas de alguien? Pues sospecho de Yelil Karabás, pero no sé si hay alguien más detrás de todo. ¿Yelil Karabás? ¿Por qué te ríes? ¿Qué es tan gracioso? Porque esto me viene como anillo al dedo. Vienes en el momento más oportuno. Esto es lo que me hace gracia. No entiendo. Estamos preparando una operación contra los Karabás. ¿En serio? ¿Y por qué? Mejor que no preguntes. Cuanta menos información tengas, mucho mejor. Cabrio, cuéntamelo. No se me permite. Solo puedo decirte... estamos en contacto con la Interpol. Oh, o sea que los Karabás son internacionales. Dale recuerdos a Onur y a Kerem de mi parte. Diles que tengan paciencia. ¿La fiscalía está al corriente? Claro, le han tomado declaración a Sherezade. Déjame hablar con el fiscal. Quiero ver cómo están gestionando el incidente. Tú no te preocupes. Te juro que voy a hacer todo lo posible. Tú me ayudaste cuando me dispararon en Chipre. Algo así no puede olvidarse tan fácilmente. Ahora me toca a mí. No fue nada. Tú habrías hecho lo mismo. Por supuesto, amigo mío. La hora de la medicación, señora. Gracias. Y siento molestarla. No hay de qué. Y no sienta nada. Yo lo hago encantada. Toma. Gracias, pero podía cogerla yo. Gracias. No hay de qué. Con permiso. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres decir? No me lo puedo creer. ¿Pero de qué estás hablando? Honor está tan pendiente que es imposible... ¡Beno! Me han disparado, ¿es normal? ¡Qué alegría! ¿Lo dices porque me han disparado? ¡Claro que no! Honor y tú... No me lo puedo creer, es increíble. Oh.
Oye, está todo listo, pero tenemos que andar con cuidado. ¿Entonces? Asegúrate de que Sherezade está protegida durante un tiempo. El asunto se resolverá en un par de días, pero tenemos que andar con ojo. No queremos ninguna sorpresa. Y tú debes de tener cuidado también. Zafir, ¿puedes hablar más claro? Solo quiero que tengáis cuidado. Ya está. Te lo explico bien cuando vuelva. ¿Cuándo piensas volver? Me quedaré un par de días. Vale, pues ya hablamos a la vuelta. De acuerdo. ¿Qué dice? Se ve que la policía está preparando una operación contra los Carabás. Con tantos antecedentes, lo tienen crudo. Oh, me parece que esta vez les va a caer una buena, ¿eh? Bueno, no cantemos victoria tan pronto. Hay que aumentar la seguridad en la empresa. Vale. Khan, si no te duermes, me voy a enfadar. Keren, ¿podemos jugar a los vaqueros otra vez? Claro que sí, chiquitín. ¿Dónde tienes el sombrero? Vete a por él y perseguiremos a los ladrones, ¿vale? Venga, corre. ¿Cómo te quiere? Sí, y yo también a él. La revista que estás leyendo...